Bueno, vamos a hacer un, un tutorial, ¿vale? De peticiones web a un servidor web. Vamos a ver cómo se comunican, o cómo se pasan las páginas cuando hacemos una petición web a un servidor desde un cliente, ¿vale? Como siempre os digo, con el packet tracer viene el tutorial, ¿ok? O sea, le podéis dar aquí y leyendo y haciendo lo que dice, ¿vale? Dice, verifique la conectividad con el servidor web. Dice, haga clic en el cliente externo, que es este, external client, y hace la petición de entrada de comando en la ficha de escritorio. Es decir, que me meta en escritorio comando. Luego. Dice, usa el comando pin para ir a la dirección vrl ciscolearn.web.com, Es decir, que ponga pin ciscoweb.learn.com. ¿Vale? Dice que no lo encuentre Muy Mal. Ping. Cisco. Learn. Web. Ahora sí, que la he escrito mal. ¿Vale? aquí me sale la IP de, del ordenador servidor. ¿Ok? La primera no, no llega, pero la siguiente ya sí. Bueno. ¿Mm? ¿Vale? Cierra la ventana. Cierro esta ventana, pero no esto. Esto es este ordenador, ¿vale? Yo puedo acceder al navegador, un navegador simple de este ordenador, pero me sirve para entrar a la página, para ver que efectivamente tengo conectividad, tengo conexión con esa página. Y es esto lo que me da la página, ¿vale? Ahora vamos a hacer una cosa preciosa, que es meternos en el código que tiene este servidor web. ¿Vale? Si me meto aquí y le doy a configuración HTTP, que es un servicio que tiene, un servidor HTTP, un servidor de páginas web, esta es la página que mira. Y si me fijo, este es el mismo texto que aparece en la página. Solo que esto es código HTML, que es el código en el que se escriben las páginas web. Pero bueno, estos son unos pequeños tags, unos pequeños comandos y luego el texto. Entonces, lo que está pasando cuando yo pido la página desde aquí es que yo le hago la petición el servidor, me manda este archivo aquí. Y mi navegador lo muestra, ¿m? que es lo que hemos hecho antes, tenemos aquí ver el navegador. Pues esto vale, esto es la página web que está guardada en este servidor de, de esta manera, ¿eh? en código HTML. Muy bien. Seguimos. Ahora nos dice. El tutorial. Que observe el gráfico. ¿Vale? Lo que tengo que hacer es eh, Dice que hago doble clic en el panel de simulación Pero el panel de simulación no lo tengo Porque antes he hecho clic En la simulación, si hago doble clic aquí Lo desacoplo ¿Vale? Y lo puedo mover por aquí Así que lo desacoplo, lo pongo aquí Y me dice que ponga solo Dos filtros, el HTTP y el TCP Si están todos, por lo que sea, los quitáis Y solo activa el HTTP Que es de las páginas web y el TCP ¿Vale? Y le dais fuera y ya podéis empezar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ser un paquete, pero complejo la información. Para pedir una página web, porque hay que, que meterle ciertos datos. Entonces, se lo explica perfectamente aquí. ¿Vale? Y se haga clic en el sobre abierto. por el sobre abierto. Le da simulación al sobre abierto. Pues se me va la página. Dice: haga clic en el servidor. Haga que en el cliente externo para configurarlo como origen aparecerá la ventana de la PDU compleja. Efectivamente, dice que aquí en el servidor syscoler.com que es el objetivo. Vale, y me pone aquí cuál es el objetivo. Y tengo que configurar un par de cositas más. Vale, el origen es este, el objetivo es este. Por eso pone esta IP al darle, me coge la IP y luego le tengo que decir una cosa que explica en clase que. El puerto dice: Para el puerto de origen, escriba 1000. Souls address 1000 que es donde está pidiendo. ¿Mm? Dice la configuración de simulación: Selecciona intervalo periódico y escriba 120 segundos. Eso es para que cada dos minutos pida la página web o cargue la página web. Vale. Y eh, una cosa que no cambia es que aquí en vez de ping queremos hacer http: es decir, pedir una página web. ¿Mm? Para el puerto de origen, escriba 1000, mil. Lo he escrito mal antes, lo tengo que escribir otra vez. Y para el destino, tengo que escribir aquí. Ahora. Y esto se ha quedado, ¿no? Vale. tenía que ver eso antes. Dice: es la PDU. Pues creo la PDU, le de crear PDU. Y vale, source. Uh, vale, source no, porque me está diciendo que, que puedo. Como siempre, esto es lo que pasa cuando no sigue los pasos. Ah, puerto de origen, 1000. por crear PDU. Ah, perdón, que lo escribo en el puerto. Hala, crear PDU. Se crea el sobre y ahora se si le da autocaptura. Esto es lo que pasa, ¿vale? Yo pido la página web y esto va por toda la infraestructura de la red navegando. De aquí al switch, de su internet, de internet el router y sale del router nuestro del instituto y va afuera, ¿vale? A un switch de internet que está por ahí. Y después da de muchas vueltas llega al servidor web. El servidor web ve la petición y devuelve qué? Puede devuelve la página. ¿Vale? Y esto es la página ya. ¿Ok? Va al switch y el switch en la dirección de nuestro ordenador. Aquí se mete en internidad un montonazo de vueltas el paquete hasta llegar al switch nuestro de nuestra clase. Llega al router del instituto y dice, oye, ¿dónde lo mando? Mándalo a la clase de esta gente. Y una vez que está en la clase de esta gente, el paquetillo va al cliente externo, que es este. Y ya tenemos la página web. Todo esto es lo que pasa cuando quiero una página web. Luego esto se va repitiendo, ¿vale? Pues nada, una práctica más.